Composición de funciones. Vamos a empezar por un concepto mucho más simple. Esas son funciones. ¿Por qué? La función peinarse le entra una Cristina despeinada, ¿vale? Y le sale una Cristina peinada. ¿Sí o no? Tú a una Cristina le puedes aplicar una función y luego otra función, ¿vale? Después de peinarse, se puede aplicar la función maquillarse. Pues, si le metes Cristina pinta, digo peinada, te sale Cristina maquillada. ¿Ok? Pues esto es composición de funciones. A lo mismo, le aplico una función y luego le aplicas otra. Esto es matemática. Se expresa del siguiente modo. Maquillarse compuesta con peinarse. De Cristina. Que será lo mismo que Cristina se peine. Y el resultado de lo que sale de aquí, lo maquillo. Porque las funciones es exactamente lo mismo. Yo tengo una función que es x cuadrado. ¿Vale? Y otra función que es x menos 1. Si yo le meto a esta función una x, ¿qué me sale por aquí? X al cubo, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde dice que se tiene que multiplicar? ¿Dónde lo dice? A ver. No sé. A ver, esto quiere decir que si tú le metes por aquí un zurullo, sale aquí un zurullo al cuadrado. Si tú te metes una X, ¿qué sale por aquí? Vale, y ahora la aplico a X cuadrado, la función X menos 1. La función X menos 1, que la vemos aquí arriba, quiere decir que si yo le meto aquí un zurullo, aquí sale zurullo menos 1. Si yo le meto por aquí X cuadrado, ¿qué sale por aquí? No, X menos 1 no. X menos 1 no. No X menos 1. Aquí te dice, esto quiere decir que si yo meto por aquí una X, sale por aquí X menos 1. ¿Vale? Si yo le meto X cuadrado, ¿qué sale por aquí? Menos mal. ¿Por qué duda? Porque está mal. Si está mal, ¿qué? ¿Qué pasa? Está mal. ¿Y qué? ¿Te voy a pegar? Entonces. ¿Y si yo meto por aquí? Hola, ¿qué sale por aquí? No, hola, aquí no hay cuadrado en ningún lado. No. ¿Por qué? Para estar haciendo un dibujo. Me da igual, es que aquí no viene a hacer dibujo. Yo no quiero los dibujos, los tienen que traer eso. Es que para hacer dibujo,
¿Qué pasa? Que mola hacer dibujo, ¿no? No, entonces. Cuando vayas de pintor a dibujo, pero es que. Dibujos no. Y todos los días le mando un dibujo. Todos los días tres dibujos. Dos o tres dibujos. Sí. Esta semana todos los días traigo dibujos. De estudiar y eso, menos. De ahora de dibujo, de todo. Los dibujos los tienen que hacer en la casa. Porque no tardan nada. Y aprovechar tiempo para estudiar. Porque tarda en hacer un dibujo no sé cuánto tiempo. Primero está estudiando y mientras hacía dibujo te sabía un montón de cosas que no te sabes. Pero está más guay ese dibujo. ¿O no? Ya no se hacen más dibujos aquí, No, es que si el dibujo, si fuera algo que yo le pudiera ayudar, sí, pero el dibujo lo puedes hacer tú solo, ¿no? Y tiene que estudiar y memorizar y ya está. Si un día no puede, porque no te da tiempo, lo que sea, lo hace, pero no todos los días. Y no creo, vamos, que todos los días te manden dibujo, dibujo, dibujo. Dime algo, Guillo. no.